Escuder. Doctor Jaime, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Katherine. El Banco Central aumentó la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, colocándola en 5.75% en términos anuales. En su comunicado de política monetaria que publica mensualmente el organismo emisor, se establece que, y voy a citar, luego de mantenerse por debajo del límite inferior de la meta por un periodo de 30 meses, la tasa interanual de inflación ascendió a 3.34% en el mes de febrero, colocándose dentro del rango establecido por el programa monetario de 4% más menos 1. Cierro las comillas. Esto significa que la variación de los precios se ha estado acelerando en meses recientes. En los Estados Unidos, la tasa de inflación subyacente, que no incluye los precios de los alimentos ni de los combustibles, también se ha acelerado, colocándose en un 2.2%. Ese nivel supera la meta de inflación de un 2% establecida por la Reserva Federal y refleja el calentamiento de esa economía. Por ese motivo, se pronostica que este año el Banco Central estadounidense incrementará en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esa presión externa, unida al hecho de que el PIB dominicano sigue expandiéndose por encima de la tasa de crecimiento del PIB potencial, lleva a las autoridades nacionales a ser cautelosas ante la aceleración de la tasa de inflación. En consecuencia, es muy inteligente y oportuna la decisión de aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime. Que tenga buenas noches.